Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde el sector comercial. Los saludo con un día lluvioso aquí en el puerto petrolero. Me encuentro en este momento con el secretario de Educación, Einer Mancera, que nos va a comentar mucho más sobre esta segunda mesa pública del PAE que se lleva a cabo aquí en el auditorio del CPC. Secretario, con las muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Hoy, acompañando la segunda mesa del PAE, esto es una directriz del Ministerio de Educación, y nos acompañan no solamente rectores, estudiantes, también hay algunos organismos de control también, sus delegados, líderes comunitarios también. Entonces es una gran convocatoria para que la gente conozca en detalle cómo es el desarrollo del PAE en Barranca Bermeja. Contemos en realidad precisamente la comunidad de Barranca Bermeja. ¿Cómo ha avanzado el PAE este año en el Distrito Especial de Barranca Bermeja? Bueno, duplicar el número de estudiantes beneficiarios es un gran logro desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operativo. Es decir, pasar de 18.000 a 36.000 estudiantes, inclusive casi 37.000, eso es un gran logro y significa un esfuerzo. Entonces allí la administración ha tenido que hacer inversiones también, por ejemplo, en infraestructura para mejorar algunos comedores, y eso también nos muestra un camino de hacia adelante de cómo continuar el mejoramiento del servicio, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de lo que está ofreciendo. Ok, hablando de camino, secretario, quisiera preguntarle sobre la transición que ha tenido esta administración de pasar de raciones industrializadas a raciones preparadas en sitio. ¿Cómo ha sido esa transición y cómo la han recibido también los estudiantes? Claro, precisamente para cambiar eso, porque pues, todos queremos el almuerzo caliente, en fin. Entonces, pero para llegar a eso es necesario tener inversión en infraestructura, es decir, necesitamos un lugar para adecuar la cocina y para adecuar el restaurante. Aspiramos a cerrar el año con cerca de 40 restaurantes, ¿ya? En este momento estamos en una cifra de más o menos de los 36.000 estudiantes, más o menos entre 14 y 15.000 están recibiendo la ración caliente, tanto el almuerzo como lo que llamamos AMPM, esas son raciones preparadas en sitio. Entonces allí tenemos ese desafío para continuar hacia adelante, seguir mejorando la inversión en temas de adecuaciones de restaurantes escolares. Ahí hay una gran inversión que hay que hacer y un gran reto para adelante. Pregunta final respecto al tema de conversaciones que ustedes han tenido recientemente con estudiantes. ¿Cómo avanza ese tema también con peticiones que han tenido los estudiantes? ¿Cómo han avanzado esas conversaciones? Bueno, después de la asamblea que tuvimos en el mes de agosto, a la fecha hemos mantenido el diálogo con ellos. Nos reunimos hace poco precisamente en la normal para hacer un balance de esos cumplimientos. Faltan algunos temas que hacer, con algunas transferencias que hay que hacer, unas obras que ya se están comenzando en polideportivos, ya tenemos adjudicado áreas acondicionados, estamos ya por iniciar temas, por ejemplo, en la normal de baterías sanitarias, estamos ya comenzando la intervención en cerca de 24 instituciones académicas. O sea, las cosas se han venido haciendo, y lo más importante, lo que yo siempre le digo a los muchachos, mantener los diálogos de comunicación. Entonces, estamos en esa tarea, siempre comunicando todo lo que hay que hacer, y que pues las cosas toman tiempo, ¿no? Entonces, eso es más importante, tener el canal abierto de comunicación con ellos. Secretario, muchas gracias de la información Barranca Bermeja que se genera desde este punto del sector comercial, luego de esta segunda mesa pública del PAE en Barranca Bermeja. Esto es un informe con la cámara de Eduardo Herrera para Enlace Noticias, Camilo Santos.